Sufrecito que indica repetición, ¿verdad? Y espectare, escuchen bien, espectare quiere decir en castellano mirar de nuevo, mirar con otra mirada, mirar con atención. Eso es el respeto. No son las formas, ni los modales, ni las buenas costumbres, sino la dedicación. Hagan ahora memoria, memoria, recorran en qué momento se han sentido respetados. Respetados desde esa definición. Es decir, ¿en qué momentos? Hay momentos en que hemos sentido, diablo, me está hablando a mí, está considerando lo que yo hago. Chicos, ustedes manejan gente con seguridad. Manejan... Pero con cientos, ¿no? Es decir, traigo culturas que las escucho a diario, cada cliente, uno y otro, ¿no? El viernes de la semana pasada, nada más contándome la situación en una gerente de recursos humanos, la situación que la que quería que la ayudáramos, me dice: Jaime, uno de los temas que nos preocupa es que a partir de las encuestas de salida, tienen encuestas de salida en un sitio además donde nadie quisiera no trabajar, un sitio espectacular, el diseño arquitectónico, el trato, parece Google, ¿no? Estas empresas. Los chicos en colchón, metidos ahí, les pasan café cada rato, tienen sitios para juegos, los sitios les pagan bien, sin embargo la gente se va. Y la razón principal, me decía esta señorita, por la cual se van, es porque no siente que su trabajo es importante porque nadie se los dice. Reconocimiento, reconocimiento. Nadie se toma un tiempo para respetar mi trabajo. No lo dice con esa palabra, pero es eso. Es eso, si yo no valoro tu trabajo, no sé yo si mi trabajo está siendo importante, ¿verdad, Gladys? De eso se trata, ¿no? Se trata de que alguien me diga: gracias, Gladys, qué bueno, Gladys, extraordinario, Gladys, porque de verdad es extraordinario, tampoco no es por gusto que yo tenga que estar alabando, ¿vale? Sino que lo haga realmente sintiendo que eso es importante, esa es la diferencia, ese es el respeto, acuérdense, mirar con otra mirada, pero para mirar con otra mirada. Hay que empezar mirando y mirando qué es la invitación. Y empezar a mirar, dejar de ver y empezar a mirar, dejar de ver y empezar a mirarnos, a respetarnos. Y entonces, claro, después eso va a terminar en que nos vamos a querer más, vamos a hacer más. ¿Sí? Yo vivo en una organización pequeña, muy pequeña ahora en los pantanos de Villa, que se llama Las Brisas de Villa, claro, es ahí en Villa, ¿no? Sí, muy claro el nombre, bien elegido. Y somos 400 y pico familias, ¿no? Yo ayer, en un hospital, he dado una charla a médicos y personal asistencial, y se me acerca una persona un médico, que yo le veo estar ahí en algún lado, ¿no? Me dice: Jaime, soy tu vecina, de aquí, de allá, Carmen, ¿no? Que vivía en mi barrio, ¿no? Y entonces nunca nos hemos saludado en el barrio, pero ahora ella y yo sabemos que vivimos allí, ¿no? Se ha quedado encantada, nos hemos tomado fotos al final. Invitar a su casa, entonces empezamos a tejer. Esto no significa que nos convertamos en mucho más, sino simplemente en gente que se conoce, que sabemos quién es quién, y eso se llama respeto. Ese tejido social lo podemos trabajar entre todos, trabajarlo en la empresa, pero tiene que empezar por nosotros. Por eso hablé temprano de conversar con nosotros, cómo está nuestra comunicación con nosotros mismos, porque si no la tenemos clara, no podemos pensar en comunicar con otro. Es tan simple como eso, ¿verdad? Este proceso que seguramente ustedes conocen como empatía, dicen, esa persona tiene empatía. Así decimos, ¿verdad, Manuel? Sí, ¿has escuchado? Empatía, tiene carisma, es simpático, el patos, ¿no? Siempre, la empatía, lo que fuera. Seguramente ustedes habrán escuchado estas definiciones de empatía que señalan algo así como ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, dice uno que son más prácticos todavía. Los dueños de platanitos deben ser los que dicen eso, ¿no? Ponerse en el zapato del otro. Gracias, Juan Carlos. Están lavando su pecado, repartiendo el artículo que me están meciendo acá. Él es Juan Carlos, pero Juan tenía que haber, tu jefe, tenía que haber repartido eso. Me quiere mecer a mí con que era para gestión, era para acá.
estás en escribir un artículo y no lo... Ya, pero ahora no se pongan a leerlo, pues después lo lean, ¿sí? Entonces les estaba hablando sobre empatía. ¿Sí? Miren, voy primero, antes de hablar de empatía, a hablar de algo que va a tener que ver con empatía, con lo que yo quiero contarles para la empatía, sobre la empatía, y es el darse cuenta. Dije muy temprano, y estoy repitiendo para los que han llegado luego, que tenemos una oportunidad de empezar a darnos cuenta, porque ni siquiera nos damos cuenta, Claudia, de que no nos damos cuenta, y eso es terrible, ¿verdad? Actuamos entonces como idiotas muchas veces, y eso es verdad, no estoy ofendiéndome. Yo todos los días me digo, Jaime, hoy día tienes que ser menos idiota que ayer, porque se trata en este país y en cualquier lugar de ser cada día menos idiota. ¿Cómo eres menos idiota? Haciendo algo por ti que haga que seas menos idiota, ¿sí? Identificando dónde están tus actos que corrompen o las cosas que no haces bien para empezar a hacer cosas mejores. Algo tenemos de idiota todos. El asunto, y esta es una receta regalada por nuestro difunto Marco Aurelio De Negri, se trata de ser un idiota ligero. ¿Ah? Un idiota live, muy bien, Augusto, ¿sí? Un idiota vegetariano, si quieres, porque ya si eres un idiota galopante te fregaste. Pero ¿por qué digo que tenemos actos idiotas? Y esto es nuevamente una demostración de que yo vivo atento a lo que pasa a mi alrededor. Hace unas pocas semanas, subiendo al avión, me iba hacia Arequipa, voy a colocar mi maletín encima del asiento que me tocaba, el pasadizo, y había un muchacho sentado en el medio y me mira y me dice, ¡Jaime Lerto! La primera cosa que te agarran así es ese vuelo de 5 de la mañana que te dice, ¡Jaime Lerto! Y dice, ¿seré yo? De repente me he levantado en otro cuerpo, ¿no? Entonces, claro, le digo, sí, le digo. Entonces yo estaba colocando y me dice seguidamente, ¡vas a Arequipa! Entonces, ahí sí ya. Y si no es el avión, ¿sí? Y si estoy en Fiori y estoy en cualquier otro lado, me he equivocado, ¿no? Y el chico dijo, ¡qué idiota! Sí, pues, idiota, ¿no? Después conversamos y ya tengo su tarjeta, somos amigos ahora, ¿no? Pero estos actos los tenemos todos los días. Él no más, yo me he curado, ¿sí? Hace unos pocos veranos, saliendo de mi casa, unas vecinas se iban con... Vivimos casi en la playa, ¿no? Salían con sus cosas de playa, todas sus cosas de playa. Entonces yo les digo la típica, ¡chicas, se van a la playa! Es que es una aseveración, ¿no? Pero no, nos estamos yendo a vender estas cosas, me dicen, claro. Quedas como un idiota, ¿no? Entonces, pucha, dice, ya te agarraron, entonces tranquilo. Te llaman a tu casa, Tobías, y tú contesta y dice, estás en tu casa, y tú no sabes si estás en tu casa, sobre todo si te portas mal y tienes la conciencia sucia, no sabes en qué casa estás. Bueno, la empatía es mirada, ¿pueden creer ustedes eso? Es mirada. Ayer les he dicho, he estado con médicos, personal médico de muy buen nivel, licenciadas en enfermería, laboratoristas, el número de 100 y pico, ¿no? Sí, les pregunté si sabían, tenían noticias sobre las neuronas espejo, médicos, ¿ah? Y ninguno tenía la más mínima idea de qué estaba hablando. Augusto, tú sí sabes qué son las neuronas espejo. ¿Has leído algo? ¿Sí? Bueno, aparte de que deberían de saberlo, ahora les voy a decir por qué, yo les voy a dar una información tan rápida que de repente ya no necesitan leerlo, pero sí enterarse de qué son. Saben qué son las neuronas, partimos de ese punto, ¿no? Si no estamos en el Congreso, ¿sí? Saben, parece el Congreso esta cosa, pero todos lo sabemos que son las células neuronales. Pues resulta que alguien ha estudiado y ha encontrado que hay un grupo de neuronas especializadas en la función de espejo. Especular, se dice, en la función, para hacerla corta, en la función de la empatía. Entonces la empatía tiene ahora una explicación científica, ¿sí? Ahora se sabe que la empatía no es una cuestión, como decían los psicólogos, de ponerse en el lugar del otro, sino hay una cuestión fisiológica que manda esa empatía, ¿sí? Esto está descubierto en 1992, y por supuesto, aquí estoy hablando de personal que debiera saber eso, personal médico, que debiera saber eso, investigadores, se sorprenderían ustedes la cantidad ínfima de personas que he encontrado que saben y se preocupan por eso. Y debieran saberlo, sí, pero más todavía esta otra parte,
que es la comprobación de que eso lo hemos sabido siempre, siempre. Yo soy curioso, ya se habrán dado cuenta, muy curioso, y cuando encontré eso en la red, navegando, me encontré Rizzolatti, es un científico italiano, Giacomo Rizzolatti, tiene un libro que se llama Las neuronas espejo, me lo traje inmediatamente, pero no me lo traje porque yo sepa algo de fisiología, ni me interese saberlo, sino que el prólogo del libro está escrito por un director de teatro, Peter Brook, un director inglés que habla, que es amigo de Rizzolatti, y en la lectura en la web encuentro este artículo que dice: mi amigo Rizzolatti ha descubierto lo que los teatristas sabíamos desde siempre, la frotación emocional. Es decir, que lo que decimos está provocando emociones en el auditorio. ¿Me explico? Entonces, claro, me traje el libro y lo tengo allí porque habré entendido de las 180 y tantas páginas que tiene, dos o tres, ¿no? Porque es un libro de ciencia de fisiológica, ¿no? Habla de el par craneano. Neurociencia. Pero ya es una cosa para recontra especialistas. Yo no entendí un ápice, ¿no? El par craneano 43A, con el Z, lo que fuera. Lo que sí me gustó es esta nueva cosa tan bonita de comprobar que ese descubrimiento había sido producto de la casualidad, del azar. Serendipia se llama eso, ¿conocen esa palabra ustedes? Descubrió, o sea, Newton descubrió por serendipia, porque le cayó una manzana, ya sabía, él estaba trabajando, no es serendipia que se te cae una manzana, voy a descubrir la ley de la gravedad, no, estaba trabajando, y el Eureka de Arquímedes es una serendipia, el Viagra es una pastilla que se ha encontrado por serendipia, trabajando otra cosa, se encuentra que sirve para otra, y etcétera, ¿no? Entonces, estos científicos, el equipo liderado por este italiano, estaban trabajando con monos, todos cableados, y salían a almorzar y regresaban cuando alguien se dio cuenta de su equipo que la lectura de estas fajas en el que se ve todos estos movimientos que parecen su sismógrafo, había una alteración en todos los días a la misma hora, y era la hora del almuerzo. Resulta que ellos salían a almorzar y el vigilante se ponía a almorzar delante de los monos, entonces los monos se volvían locos y se les activaba en el cerebro, y ahí está lo del descubrimiento, una parte que tenía que ver con el gusto. Es decir, yo lo que veo lo estoy procesando, tú lo haces, pero yo lo proceso igual que tú, pero tú eres el que lo hace. Fácil, Jaime, ¿cómo es esto entonces? ¿Por qué reímos cuando el otro ríe? ¿Por qué lloramos cuando el otro llora? ¿Por qué bostezamos cuando el otro bosteza? ¿Por qué nos da hambre y nos provoca ver comer a otro ese plato que nos gusta? Y todavía decimos, se me hace agua la boca, decimos, ¿no? Sí, sin embargo, vemos programas de cocina y lo más que hacemos es anotar la receta, porque no nos provoca nada de lo que hay allí, porque esa es una imagen grabada, pero no es el vivo, el encuentro. Esa es una de las principales razones de lo que estamos conversando, como una especie de tabla de salvación, saber de que somos humanos y que no vamos a ser reemplazados por máquinas, salvo que queramos ser reemplazados por máquinas. Sí, la inteligencia artificial nos puede llevar de largo si nosotros, esta humanidad que estamos empezando a tomar conciencia ahora y que debieran hacerlo todos los días, tomar conciencia de cómo estamos comunicando, ¿qué nos hace diferentes de una licuadora, de un libro, de una máquina? Tampoco un libro, porque el libro se comunica si nosotros queremos hablar con él. Si seguimos haciendo lo mismo, no va a pasar nada. Hay que hacer un quiebre en algún momento. Nosotros de alguna manera. Miren, seguramente tienen un aparato de estos en su casa. ¿Sí? No sé cuántos años tiene, 50 y tantos años en el Perú, un horno microondas. Ahora que lleguen a su casa, háganme el favor de acordarse de mí en algún momento y si es verdad la charla de Jaime, acérquense y miren el frontis del horno y van a ver cuál es la tecla más gastada, quizás la única, la que dice más un minuto. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos solamente activando una tecla de todo lo que podemos hacer? Para lo que estamos diseñados, para lo que nos estamos preparando. No estudiamos maestrías, estudiamos diplomados, estudiamos 3-4 maestrías y sin embargo seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo, comportándonos de la misma manera. Tenemos conocimientos,
para llevar a las empresas en las que trabajamos al éxito o al fracaso, muchas veces más al fracaso que al éxito. ¿Por qué? Porque no tenemos el elemento que coagula, que acompaña, que es fundamental, que es la comunicación entre nosotros, ¿sí? El cigüeñal en un carro no tiene la menor idea de lo que hace el pistón, no se entera, pero sin el pistón el cigüeñal no podría hacer absolutamente nada. Esto es igualito. En la empresa, la mejor manera de hacer una reingeniería es saber, es útil lo que está haciendo esta persona, si no, para afuera. Pero si el proyecto no funciona porque uno de ellos no está, entonces esa persona es igual de importante que el CEO, igual de importante que cualquiera. Les tomo el ejemplo del teatro. Seguramente han ido alguna vez en su vida al teatro, ¿verdad? Uno no es como ir al cine. Ir al teatro, además escriben distinto. Uno, no sé, la gente se viste de otra manera, se perfuma, se bañan. Al cine puedes ir sin bañarte de repente, pero no al teatro. Al teatro uno va a ser observado, mirado, a competir. Entonces llegas temprano, te preocupas, tus numerados, alguien te lleva, ¿no? Y te sientas en los sitios que te corresponden, esa persona está haciendo su trabajo. Resulta que más tarde, cuando ya va a empezar la función, llega otra pareja, la misma acomodadora se acerca y te dice, ¿sus boletos, por favor? Entonces tú entregas tu boleto y dices, ese no es su lugar, tienen que ir tres filas más atrás. ¿Qué pasó con esa pareja? ¿Le malograron la función o no? Le malograron la función. Una persona que no actúa, que no dirige la obra, que no está en el afiche, una persona te echó a perder. Te echó a perder toda la magia a la que tú fuiste a disfrutar. Es como que alguien te traiga una comida en el mejor restaurante de Lima y le diga, esto no está caliente, y meta la mano al plato y diga, claro que está, ¿no? Claro, puede ser muy gracioso, señor, pero te malogró. Alguien en una empresa que considere que el trabajo de alguien no es importante, ¿para qué ha estudiado? ¿Para qué? Si no se da cuenta de que realmente todos en la empresa, todos en la casa, todos en el barrio, somos igual de importantes y merecemos el reconocimiento. No es porque tú ganas más, tiene más derecho. Ese es el problema. El problema es que no estamos realmente valorando y no nos estamos dando cuenta de que no nos damos cuenta. Entonces yo los invito a hacer un compromiso. Nosotros somos lo que comunicamos. Nuestra comunicación es lo que hace de nosotros lo que somos. ¿Cuál es ese compromiso? El compromiso es hacer que nuestra comunicación sea cada día, de todos los días, de todos, no los lunes ni los primeros viernes, sino todos los días nuestra comunicación sea más clara, más abierta, más franca, que se nos vea cada día más convencidos de lo que hacemos, más convencidos de lo que decimos. ¿Por qué, Miriam, y para qué lo decimos? Que se vea en nosotros eso. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que darse cuenta. Esto es, no, que yo soy así, él es así. Decimos, ese es así. ¿Cuántas veces han dicho eso ustedes en sus empresas? Cuando alguien se refiere a que fulano mengano, que tiene siempre esa cara, ¿por qué no saluda? ¿Por qué no mira? ¿Por qué siempre tiene esa cara? Entonces, ah, tú no lo conoces, yo soy amigo de él, en el fondo es buena gente, decimos, ¿no? ¿Verdad que eso es? ¿Han escuchado eso o no? Dígame, pues sí. Entonces, claro. Pero nosotros, claro, decimos, a nadie le afecta eso, Jaime, estás exagerando. Mentira que no nos afecta. Claro que no nos afecta. Sí, claro que nos afecta. Le estaba diciendo a Miriam, que así se llama y no Miriam, ¿sí? Que tengo una hermana que se llama Miriam, como ella, y le molesta, detesta, y no se ha acostumbrado a que la gente le diga Miriam, porque ella no es Miriam, es Miriam. Entonces mi nombre es importante, lo hemos estado conversando bien temprano acá también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me voy a acostumbrar? Llámame como quieras, ¿ya? Miriam, Miyuka, Miriam, Flaca, llame lo que quieras. No, yo quiero, y si yo quiero algo, quiero que así lo hagas tú. Por eso me estás preguntando cómo me llamo, no para que me llames como quieras y me trates como a ti te da la gana y pretendas que a mí no me hace daño.
que no me hace daño ese maltrato, esa acumulación de no saber quién soy yo, de ignorarme, de no conocer ni siquiera lo que hago, ni para qué estoy allí, hasta que cometo un error y entonces eso me pone en el disparadero, o hago algo espectacular, o termino sacándome la tinga y te mando al diablo, entonces ahí sí vas a saber quién soy yo, ¿verdad? Que es el sueño de todos, ¿verdad? Dígame si no sueñan con eso todos, ¿sí? Hay una viejísima película, búsquenla, debe estar en la web, donde hay casi todo ahora. Charles Lawton es un actor inglés y es una película en blanco y negro muy vieja, pero resulta que alguien muere y antes de morir decide heredar, pide la guía telefónica y escoge varias personas y les deja 1 millón de libras esterlinas a cada uno, ¿no? La película se llama así, ¿qué haría usted con 1 millón de libras, ¿no? Entonces, las historias en la película son varias historias de las personas que reciben este dinero y qué harían. Es muy divertida, pero viene a cuento la historia que ejemplifica Charles Lawton, que es un trabajador que se le ve entrar a un primer piso repleto de escritorios, pero es así, escritorios que parece una fábrica de maquila, repleto de escritorios, y camina, y un escritorito se sienta, deja su gabán, el sombrero, ordena todo disciplinadamente en el escritorio, estamos viendo todos que hay un sobre ahí, ¿no? Entonces, cuando ha hecho todo, recién abre el sobre, lee y no hace ningún gesto. Empieza a deshacer todo, a guardar todo en el mismo orden que lo ordenó, lo guarda todo en los cajones, ¿no? Se pone el gabán, el sombrero, y sale y sube a un segundo piso donde vamos a ver la mitad del número de escritorios que había en el primero. Camina todo el recorrido y sube por las escaleras de este lado esta vez y llega a un tercer piso donde ya no hay escritorios. Ya no hay plantas, una cosa, y al fondo estamos viendo una puerta gigantesca y dos escritorios que flanquean esa puerta, enormes, con señoritas allí, que están, pues, obviamente estamos llegando a la oficina del dueño, ¿no? Entonces se ve que la cámara es una subjetiva, o sea, se le ve a él nomás que camina, sí, se va acercando y las señoritas, ¡no, dónde va! Y el hombre rompe, golpea la puerta y abre el tremendo portón, entonces la cámara llena una oficina gigantesca, donde hay un escritorio enorme, con un sillón enorme, y hay un tipo de lentes, hay el dueño, ¿no? El dueño. Entonces se le ve al dueño asombrado, se asombra así, y la cámara gira a la puerta que se ha abierto, donde está Charles Lawton, que lo mira y le hace nada más. Ese sí se va. ¿Cuántos quisiéramos hacer al dueño de la empresa en la que trabajamos? ¿Sí? El problema en la sociedad anónima es que no se sabe quién es, a quién le sacas la lengua, ¿no? Entonces, hemos usado el refrán chin chun yuapi un pia, ¿sí? Para indicar el que no sepa sonreír, que no ponga un negocio. Los refranes los estudia algo que se llama una pseudociencia o nueva ciencia, que se llama paremia, la paremiología. La paremia, ¿sí? Paremia. Entonces, me gusta, les decía, los refranes. Entonces, yo uso para motivar cambio en las personas, pero siempre estamos cambiando, pero motivar el cambio permanente, que es un cambio que debe ser constante, este proverbio que reza así, ¿no? Cuando la casa está terminada, entra la muerte, ¿sí? Este es un proverbio turco. Antes le ponía abajo proverbio turco, pero desde que le llegaron las novelas turcas ya no lo pongo, porque la gente, como las novelas, dicen, entonces me rompen la magia, ¿no? Pero estamos entendiendo la lectura del proverbio, ¿sí? Cuando la casa está terminada, entra la muerte, ¿sí? Proverbio turco, es importante señalarlo, porque los turcos son vecinos de los griegos. Saben eso, ¿verdad? Son vecinos los griegos, de ahí nos viene la cultura occidental, eran los que pensaban. Estos tragaban, los turcos tragaban sibaritas, tenían harenes con repletos de mujeres. Lo suyo era la vida libertina, mientras que los otros pensaban.
lo cual es interesante, ¿no? De hacer el distingo. Pero los griegos, los turcos escuchaban que los griegos decían esto, la casa, el oikos. Habrán escuchado ecología, oikos, oikos es casa, ¿no? El logos es el tratado de la casa, ¿sí? La casa, la casa. Entonces los griegos, los turcos decían, la casa, entra la muerte, que no entre la muerte. Pero los griegos se referían a la casa de uno, y ellos creían que era la casa física. Por eso es que los turcos y otras culturas como ellos no dejan de hacer cosas permanentemente, ¿no? Eso está en las viviendas inconclusas, o que un piso, dos, tres, cuatro, la gente está permanentemente haciendo cosas, porque claro, si el día que deje de hacer cosas, estás muerto. Yo tengo muchos amigos hace mucho tiempo que están muertos y no están enterados que están muertos. Seguramente ustedes también, ¿sí? Esos que creen que la hacen linda, que están muertos hace rato, que conversas con muertos. No caminan en cuatro patas únicamente porque no tienen iniciativa, sino podrían hacerlo tranquilamente, ¿no? A eso se refiere el proyecto, a la casa de nosotros, no a la casa física, la casa, el oikos, ¿no? Entonces, esta casa en la que tenemos que trabajar, hay que trabajarla cambiando, pero para cambiar cualquier cosa, mínimamente la que hemos dicho ahora, que va a ser la invitación con la que voy a cerrar en su momento, que se lleven de este encuentro conmigo, el recuperar la mirada, ¿sí? Recuperar, dijo Jaime, recuperar la mirada, Claudia, ¿sí? No estabas aquí cuando yo dije que ver era una cosa, mirar era otra, y observar una tercera, ¿verdad? Sí, mayor, una mayor que la otra. Ver es un ejercicio con el nervio óptico, mirar es prestar atención, mirar con mirada nueva, y observar es ver comportamientos repetidos de manera tal que me sirvan para estudiar, incorporar, proponer modificaciones, o copiar, emular a partir de allí esos comportamientos y que puedan servir para otros, ¿verdad? Entonces, el cambio empieza primero prestando atención a ese cambio que hay que hacer, prestarle atención. Luego de prestarle atención, yo puedo prestar atención a que tengo que hacer un cambio, pero si no muestro interés en cambiar, no pasa nada, no pasa nada. Esto es obligatorio, prestar atención a lo que debo de cambiar, interesarme en cambiarlo. Sí, interesar. Diablos, ¿no? Yo les he contado que estoy ahora con un programa en televisión, ya tiene más de un año y un mes, un programa de adulto mayor que se llama Lo Grande. Ustedes todavía no lo ven porque todavía creen que no son adultos mayores. Pero uno no se vuelve adulto mayor producto de una ley. Se vuelve adulto mayor desde que nace, se va siendo adulto mayor. Entonces, una de las cosas en las que yo me he dado cuenta, porque no me daba cuenta, es de que tiene Jaime que hacer ejercicios. Porque si no, cada vez te va a costar más levantarte, cada vez está más trabajo, porque no tienes, ya me explicaron, no vas perdiendo masa muscular, tienes más grasa. Entonces, ¿te interesa, Jaime, seguir viviendo? Sí, por cierto que sí. Viviendo bien, también, es lo que quiero. Haciendo lo que te gusta hacer, claro que sí, pero el equipo con el que cuentas no está trabajado. Entonces, estoy yendo al gimnasio 3 veces por semana y consiguiendo cada vez mejor. He prestado interés, no solamente en el cambio, sino que aparte he necesitado esforzarme. No es fácil, hoy día por estar con ustedes, me toca lunes, miércoles y viernes, no puedo ir hoy. No puedo ir hoy porque además hasta las 11 está abierto, ya no llego, ¿sí? Y en la tarde tengo un compromiso, no podría ir a las 5 de la tarde también. Entonces voy a tener que ir mañana jueves y perderme ya lo personal y tengo que, porque es un trabajo personalizado, porque como no me toca mañana, tengo que ir a hacer otra cosa, pero no puedo perder porque mi cuerpo ya empieza a pedir que vaya. ¿Sí? Ese esfuerzo entonces empieza a tener recompensas. Entonces el cambio en mí se está produciendo, lo pongo porque cualquier otro cambio funciona, pero lo fundamental, siendo todo básico, es la perseverancia. Es la perseverancia. Si yo empiezo, porque esa manía que tenemos los peruanos de que la solución tiene que ser inmediata, ¿sí? Empieza la dieta el lunes y el miércoles te pesa, ¡ay, una estupidez! Esta dieta no funciona. ¿Sí? Entonces quiero la dieta de 3 días de plátano y baja 7 kilos. Y, ¡ay, no bajé! La dejas. Entonces las dietas siempre empiezan porque somos un país de postergadores, de procrastinadores. Qué fea palabra es esa, la conocen, ¿no? Se ha puesto de moda. Procrastinar, feísimo. Esta postergación que hacemos permanentemente. No, otro día, otro día. Entonces,
¿Cuál es la motivación para cambiar? ¿Cuál es la motivación para hacer cualquier cosa? Y esto estamos hablando de nuestra comunicación. ¿Por qué es importante que yo mejore mi comunicación? ¿Por qué? Porque me importa hacerlo. Las cosas que yo hago, las hago, ¿por qué? Porque me importan. Las hago y tengo que conversar conmigo para saber de que eso que me importa, además, me gusta hacerlo. Y si me gusta hacerlo, lo quiero hacer de la mejor manera. Porque a mí me puede gustar leer mucho sobre comunicación, conocer, investigar, pero si yo lo que hago no lo practico, ¿se dan cuenta? Nos damos cuenta, entonces eso que me gusta es ya un segundo ingrediente de este jarabe motivador del cual estamos hablando. Hago las cosas porque pienso que realmente son interesantes, me gusta y mi trabajo es interesante. Una obligación del ser humano, además de la que recomienda el señor Acuña de ser felices, no ha descubierto nada. El hombre nace para ser feliz, es verdad. Él y el Puma Carranza no están equivocados. La felicidad es la felicidad, es verdad. Y el hombre la alcanza cuando la alcanza, y se acabó. La U es la U también, y es igualito, ¿no? Es igualito. Así que no lo critiquen tampoco, ¿no? Se trata de eso. Es interesante, uno debe ser interesante, siempre. El día que dejas de ser interesante para los demás, estás muerto. Tienes que ser siempre interesante. Entonces, hago las cosas porque me importa, porque me gustan, porque es interesante lo que hago, y además siento, porque soy ese acomodador del teatro, siento que lo que hago es importante para la función. Yo colaboro, mi trabajo es que ese espectador se sienta de la mejor manera. Yo no soy el que actúa, pero yo hago teatro. Y esa es la respuesta que tendría que decir cuando alguien entrevista a la boletera. ¿Qué hace usted acá? No es que yo acomode, no acomodo, yo hago teatro. La empresa le hace la recepcionista, le hace cada uno de los que trabajan ahí, yo no soy la recepcionista, ¿no? Aquí construimos felicidad, construimos comodidad, construimos lo que fuera. Eso es, si no lo crees, estás en el lugar equivocado. Tendrías que irte. Lamentablemente mucha gente no se va porque tiene deudas, y ahí tendríamos que entrar en otra charla que tendría que ver ya con que para qué trabajamos, por qué trabajamos, qué es el dinero, pero ahora no hay tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro equipamiento para hacer estas cosas? Yo vengo aquí y ustedes están aquí, nadie nos ha obligado. No, estamos aquí porque queremos, somos autónomos, nadie viene obligado a nadie. Nosotros pretendemos, hacemos las cosas por este libre albedrío, tomamos, es el impulso que me levanta de la cama y me hace hacer cosas a mí, despiértate y haz algo con tu vida, soy autónomo, no dependo de nadie en mis decisiones, la autonomía. Luego, este asunto de hacer lo que hago yo mejor y mejor cada día, mi comunicación mejorarla, lo que hago es mejorar, cualquier cosa que yo haga, que la haga mejor y mejor y mejor cada día de todos los días, eso es la maestría. Ahora se ha vuelto esto un producto, un commodity que se vende en las universidades y institutos y lo que fuera, pero el maestro, los maestros de toda la vida, han sido el maestro pintor que trabajaba con el pintor famoso, el maestro músico que trabajaba con el músico, los prácticos ingenieros, la práctica que hace el estudiante cuando va y aprende en un estudio de abogados, aprende yendo a Mapiri con sus papeles a leguleyar o lo que fuera, el médico que está mirando, como el estudiante de medicina que mira al otro, maestría es eso, es hacer lo que yo hago conscientemente mejor y mejor y mejor cada día de todos los días, pero de todos, repito, no escoger estas, sí, el otro mes, los jueves voy a revisarme, mentira, no lo hacen, tiene que ser todos los días, ¿sí? Y está finalmente el propósito, que es el que les he ejemplificado con la acomodadora, es decir, algo, yo sé que lo mío es trascendente, cuando les digo esto no es teoría, ¿sí? Yo soy teatrista también, trabajador del teatro, ustedes creo que lo saben, están informados, no tengo lamentablemente el tiempo que quisiera tener ahora para poder hacer teatro, porque el trabajo que hago me demanda viajar, moverme, y yo no le puedo decir a un cliente, estoy en temporada en teatro en la Universidad del Pacífico, anda a verme, ¿no? Claro. ¿Y cuándo estás libre? Dentro de 3 meses, ya no te llaman nunca nadie más. Pero he terminado de hacer el año pasado, con la Universidad Católica, por cuarta vez el Gran Teatro del Mundo, no sé si alguno de ustedes lo vio, tú, qué lindo, uno que lo vio, ¿te gustó?
¿sí? Cuatro veces lo he hecho en 20 años yo, el mismo papel del rico. Y tú has visto, no me, ¿cuál es tu nombre? Margarita, Margarita, no me vas a dejar mentir. El saludo, ¿quiénes salían a saludar? ¿Solamente los actores? Todos, todos. Y cuando digo todos, no todos, efectivamente, porque todos no se podían mover de su sitio. En esa obra trabajan, para hacer esa obra que has visto, 507 personas. 507 personas hacen un espectáculo y salen a saludar 300 de ellas. Los otros no pueden salir porque están colgados de las torres, de las luces, están atrás cuidando cosas y lo que fuera, ¿no? Pero todos salen a recibir el aplauso del público porque sí, porque ellos han hecho el espectáculo. Sin ellos no hay el espectáculo. ¿Sí? Yo les digo muchas veces en las empresas, ¿por qué en vez de hacer almuerzos de integración y toda esta cosa, simplemente un día cualquiera hagan un simulacro? ¡Bomba! Entonces, ¡bra! Salimos todos frente al edificio a mirar el edificio todos. Y ahí agarran el micro y ustedes le dicen, ahí trabajamos todos. Nunca lo han hecho, ¿verdad? Ahí trabajamos todos, todos. Los que estamos aquí, trabajamos allí. Si nosotros, ese es un edificio vacío, no hay nada adentro, ¿no? Hay muebles, cosas, pero si nosotros, ese edificio no sirve para nada. Vamos a entrar de uno en uno. Mírenlo, esto se me está ocurriendo ahorita. ¿Sí? ¿Esto se llama impro? No, se llama comunicación intuitiva. Esta construcción de nuevas relaciones comunicativas a partir del ejercicio de la memoria, de la experiencia emocional. ¿Qué pasa si empezamos a entrar entre ustedes dos? Ahora ustedes dos. Pero ellos no tienen que ver nada, con, son de diferentes áreas. Entonces que nos cuenten de arriba, ¿está pasando algo? Dice, no, nada, porque no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuándo va a pasar? Cuando terminen de entrar todos y cada uno esté en su sitio y haciendo lo que tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Creo que sería una manera de darse cuenta. ¡Ay, diablos! No, no nos habíamos dado cuenta. Hasta que falta alguien, no te das cuenta. ¿Sí? Hasta que en el carro se malogra una pieza y todo deja de funcionar. No funciona ya, ¿no? Porque una pieza se malogró. Fíjese, sigo con él, se dan cuenta, no nos damos cuenta. Entonces ese es el propósito, mi trabajo trasciende, lo que yo hago es importante para el mundo, no solamente para mi ciudad, para mi empresa. Por eso es que las empresas que trabajan así, que no son muchas, hacen las cosas bien. Bueno, sí. Yo podría seguir hablando, pero ustedes no querían, sigue Jaime, sigue, no espero eso. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, podríamos dejar esta última parte que tenía para hablar ya de la expresión corporal, del alineamiento gestual y lo que fuera. Simplemente saber de que no porque hablamos creemos que nos estamos comunicando. ¿Sí? La mejor demostración de eso está en algo que usamos en el día a día cuando nos dirigimos a alguien como Claudia y le decimos algo y al final cerramos la conversación. ¿Me entendiste, no? ¿Me entendiste? ¿Y todavía entendiste, no? ¿Entendiste? Ya, entendiste. Entonces ahora sí. Manuel, quisieras, o sea, no vas a hacerlo. Claro, pero eso es teatro, Manuel, ¿no? No soy malo porque, pero te diría que busques lectura, pero el método en el teatro, me está preguntando Manuel, me pregunta Manuel acerca de que le hable del método Stanislavski de teatro. Stanislavski creó este trabajo del compromiso emocional, de la memoria emocional. Es decir, que yo, por ejemplo, si quiero llorar en una parte, puedo acordarme del fallecimiento de alguien que quiero mucho, de una experiencia dolorosa. Entonces vivo esa experiencia mía y la proyecto en el personaje que tengo. En realidad, así como el método Stanislavski, el método de Meyerhold, hay el teatro brechtiano, hay el teatro del Actors Studio, hay el teatro de Lodin Theater de Dinamarca, que estos que se miran el pie, es el teatro del oprimido de Colombia. Son una serie de escuelas de teatro. Pero ya que me has dado el pie para hablar de esto, Manuel, voy a hacer algo, regalarles algo y haciéndole un homenaje a un querido amigo, Aristóteles Picho, un gran actor y gran amigo, que cuando discutíamos sobre estas escuelas de teatro, cuál era la mejor y lo que fuera, él decía, mire muchachos, no hablemos tonterías. Aquí se trata de lo siguiente, apréndete la letra y no te choques con los muebles.
Buena, ¿verdad? Buena, ¿verdad? Si sabes lo que tienes que hacer y no eres torpe, entonces también vale para lo que hemos hablado ahora. ¿Tu nombre, perdón? Mónica. Muy interesante su charla. Muchas gracias. Es como la segunda vez que estoy llevando charlas con usted. Quería saber cómo podemos hacer para aplicar la comunicación para liderazgo cuando tenemos que, por decir, señalar, por ejemplo, que ha pasado un error en un informe o un tema de trabajo. ¿Cómo es la mejor manera de comunicarle al trabajador sin que se sienta afectado, por decir, que su trabajo hay que mejorarlo? ¿Cómo sería una manera de comunicación adecuada? Ya, Mónica. Mónica está pidiéndome cuál sería la mejor forma, eso creo que ha dicho, ¿no? La mejor forma de hacerle ver a una persona que tiene que hacer las cosas mejor. ¿Sí? Bueno, los psicólogos recomiendan algo que se llama la técnica del sándwich. No sé si conoces esa técnica. ¿Sí? Empezar cuando te dirijas a alguien para que mejore. Mira, Mónica, tú eres una persona espectacular, lo que haces aquí es muy importante, tal y allá. Sin embargo, fíjate, en esta oportunidad, este trabajo, lo has hecho así, podrías hacerlo tú de mejor manera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Lo vas a intentar para esto? Entonces tú vas a decir, claro, que vas a decir sí. ¿Sí? Entonces cierras el sándwich diciendo, no esperaba menos de ti, Mónica, porque tú eres una persona patatín, patatero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es una forma de reconocer también y valorar al otro, ¿no? A lo bestia es cosas que seguramente ustedes han hecho, yo las he hecho en algún momento de mi vida, así no puedo con las faltas de ortografía. Entonces tuve una chica que un día entró y me tiró el memorándum, en esa época eran todos a máquina, me lo tiró, a mí no me va a tratar así, que por aquí, por allá, porque le devolví el repleto con rojo, además pa, 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 todo tachado. Entonces la maltraté, por supuesto, sin decirle nada, solamente con devolverle eso la maltratas, ¿no? Pero yo he aprendido, todos aprendemos, ¿no? ¿Te sirve? Bien. Yo. A gusto. ¿Qué tal? Gracias por la charla, muy, muy buena, muy interesante. Yo tengo una consulta. Te he escuchado varias veces el tema de imbécil y el tema de idiota, ¿no? Que es un tema cotidiano aquí y en algunas partes más. Pero, ¿qué puedes opinar si es que todos los días sufrimos un agresivo proceso de estupidización e idiotización a través de los medios? O sea, ¿cómo? Tienes razón, no hay que ser tan idiota, ni tan tonto, ni salir no pensando en lo que vas a hacer, pero eres bombardeado inmediatamente, o sea, desde las 6 de la mañana eres bombardeado por el proceso este. ¿Qué opinas? Sí, Augusto, creo que es un tema recurrente, ¿no? Podremos hacernos los idiotas y que no nos importe, pero sí nos importa. De una manera u otra, este bombardeo es, no sé, yo tengo mi mecanismo de defensa. Primero que esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo. No es que ahora sea así. Lo bueno de este momento es que ahora se sabe mucho más que antes. Mucho más que antes, ¿no? Yo vengo de la generación de que nos enterábamos de la guerra después de 15 días, pero ahora se sabe, te la pasan la guerra en vivo y en directo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta manipulación de los medios de comunicación ha existido siempre. La manipulación sin los medios de comunicación, hasta el boca a boca, es manipulador. Cada uno cuenta las historias como quiere al otro, ¿no? Es el famoso ejercicio del teléfono malogrado que lo conoce. Pero, ¿qué hacer? Nos pregunta Augusto, ¿qué hacer con esta creciente? Siente efectivamente por agresiva, por mayoritaria, por inmensa, por tan presente, bombardeo, vamos a llamar así, porque desde arriba, de abajo, sale de todos lados, ¿no? Mi esposa me decía ayer que venía de un lunch el lunes en la San Antonio de Magdalena con unas amigas del colegio y le hablaban de Sheila Rojas. Entonces mi mujer decía, ¿quién es? Y le decían, ¿cómo no vas a saber? ¡Tú eres idiota! Entonces, ¿pero quién es? Cuénteme. ¿Pero qué tú no lees? Le decía. Entonces mi mujer me decía, ¿a dónde sale eso, no? ¿Dónde sale eso? Y le digo, sale en el trome. Sheila Rojas no sale en gestión, ¿no? No sale en gestión. Entonces, tú no puedes vivir aislado, porque entonces no puedes conversar con tus amigos, ¿verdad? Entonces, esto, Augusto y amigos, ha existido siempre, ¿sí? Hablamos de una tribu,
¿sí? Y las tribus pueden ser un gran mecanismo de defensa de tu integridad, de tu comodidad, de tu establecimiento cultural. Buscar amigos que piensen como tú, que sientan como tú, que les guste el vino como a ti, o que hablen cosas distintas. Si tenemos cosas que nos empatan, podemos tener estas tribus que nos defienden. Finalmente, eso es, no hay otra forma, porque no va a tener solución esto. Cada vez es peor, es un bombardeo gigantesco. Yo le llamo, se los regalo, el que quiere lo usa o no, yo le llamo Fahrenheit 451. ¿Has leído tú ese libro? Seguramente. Tú, Juan, sí. Bueno, Ray Bradbury es uno de los más grandes escritores de ciencia ficción, ha fallecido hace un par de años. Escribe este Fahrenheit 451, que es la temperatura a la cual se vuelve carbón el papel. Entonces, la historia del cuento este, brevemente, es que los libros han sido declarados proscritos, entonces hay que quemarlos. Y hay un bombero, y son muchos los bomberos, que están buscando dónde está un delator, dicen, esa casa hay libros, entonces entran a la casa y queman todo, ¿no? Queman todo. Entonces, el bombero se enamora de una chica que tiene libros, ¿sí? Y que por supuesto los ama y no quiere que los quemen. Entonces el bombero traiciona a ese grupo, porque es un grupo al que pertenece la chica esta, que se dedican a memorizar los libros. O sea, se juntan y entonces se memorizan los libros para que cuando se quemen y cuando acabe esta cosa, ellos puedan nuevamente escribirlos. O sea, nadie puede, como decía Abimael Guzmán, ¿no? Acá, ¿sí? Lo que está en su mente no lo quemas. Entonces, Fahrenheit 451 es eso, ¿no? Buscar cómo te proteges, con los cuales tú puedes hablar con ellos lo que tú quieras hablar, que no necesariamente significa que tengas la razón, pero ahora tú no puedes conversar con esta gente que trabaja como un ultra, ¿no? Como un ultra. El Twitter además es una cosa, pero ya es la exageración de esta figura, ¿no? Así que, Augusto, lamento decirte que la única salida es que seamos amigos, nos intercambiemos y claro, y eso es lo que les estaba diciendo desde el colegio, ¿no? Esos idiotas de hace 50 años, no es que yo no los quiera, es mentira, claro que los quiero y te abrazas un rato, pero perdón, cama adentro ni hablar, un ratito y después ya no te veo hasta el próximo año o quizás cuando cumplamos. Ahora me he enterado que hay bodas de amatista de los 39 años, ¿sabes? Eso, hoy ha salido en el Facebook unos amigos que cumplen bodas de amatista. Cualquier piedra es un grupo de. Bueno, nos veremos dentro de otros 50, o no nos veremos nunca, ¿no? Pero los afectos son una cosa y la interacción con el otro es simplemente una elección, siempre va a ser una elección. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Jaime, ¿qué tal? Mi nombre es. Gianmarco. Bueno, en verdad muy enriquecedora la charla. Gracias, no te escucho. ¿Tú no funciona? Ahora sí, sí. Decía que muy enriquecedora la charla, muchas gracias, en verdad. Mi duda iba más que nada, usted mencionó que hay que dar un saludo a los pequeños logros de cada persona que trabaja en la empresa para que se sienta parte de, ¿no? Pero hace poco, quizá dos semanas, leía un artículo que decía que este saludo o dar las gracias por el trabajo que hacen es más que nada generacional para la gente millennial. Y lo empecé a aplicar en la empresa. Trabajo con más o menos 8 personas de diferentes edades. Y a las personas que tienen 50, 53, que uno de ellos es Renzo, le empezaba a decir entre día de semana gracias por el trabajo. Pero me respondía siempre lo mismo, que es mi trabajo, por eso me han contratado. Y le decía a las personas de 25 o 23 y me decía muchas gracias. Entonces las respuestas siempre son diferentes por las edades. No sé si es que debo, no sé si es una pregunta, si es que debo enfocarme en estudiar qué decirlo, cómo sentir más valorado a esta persona de otra generación, o es... En verdad, tampoco sabría qué pensar de Franco. No, muchas gracias. Escucharon, ¿no? Todos la intervención. No puedes estereotipar así, eso puede pasar en tu empresa con esa gente. Lo que escuchaste, que hablé de perseverancia, ¿verdad?
tú no puedes cejar, no abandones, ¿no? Sigue diciéndole gracias, el otro decir es mi trabajo, gracias, 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 hasta que él diga, sí, está bien, me está agradeciendo, ¿sí? Las personas necesitamos que nos cambien, ¿no? Que nos cambien. Una compañera de mi consultora cuenta, lo cuento por ella, sale a caminar y saluda, ella siempre saluda, y saluda a un vigilante, un hombre mayor también, en una caseta, trabajo terrible, ¿no? Es su trabajo, está en la caseta. Buenos días, señor, nada. Buenos días, señor. 15 días, 16 días, buenos días, señor, hasta que un día, buenos días, señor, da unos pasos, señorita, buenos días. Entonces regresó, le dijo su nombre, me llamo Wendy, ¿cómo se llama, papá? Y todos los días, buenos días, don Rafael, buenos días, señorita Wendy. Ya le esperaba parado, esperando que regrese. ¿Te fijas? Las personas también podemos cambiar, ¿no? No hemos elegido estar como un perro guardián metido adentro, ¿sí? Los voy a dejar, porque ya nos tenemos que ir todos, con un ejercicio. Primero averigüen cómo se apellida a la persona que trabaja en su casa. A partir de ahora empiecen a tratarla por el nombre, por el nombre. Ayer yo he salido a esta comida que les dije, a las 8:30 que llegué, le dije, Nancy, por favor, mañana no te levantes porque yo voy a salir 6:15, voy a desayunar fuera. No, señor Jaime, pero yo le preparo el su jugo para que tome su pastilla. No, maldita sea, no te estoy diciendo que no te levantes, es muy temprano. Entonces, estoy bajando a las 6:10 para, porque ya estaba el chofer afuera, la licuadora maldita. Dicho sea de paso, he averiguado que hay una licuadora Bosch que dicen que no suena, ¿verdad? ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? ¿Suena menos? Suena menos, ¿no? La tengo que comprar. Me vuelve loco a mí esos ruidos. Bueno, eso es una de mis manías, pero voy a comprar la licuadora. Y tenía azul. Entonces, en mi casa nos tratamos, yo no sé cuántas veces al día digo Nancy, digo Carlos, y decimos gracias Nancy, gracias Carlos. Pero todo el día la gente no se aburre de eso, no se cansa de escuchar ni su nombre ni las gracias. Tenemos que cambiar. ¿Cuál es el regalo tercero? Yo sé que ustedes tienen carro, la mayoría seguramente, o algunos se mueven en movilidad pública acá. ¿Quiénes se mueven en movilidad pública? Bueno, son algunos, ¿no? Los demás que tienen carro podrían hacerlo con el que les surte gasolina en el grifo. Pero ustedes que se mueven en movilidad pública, háganme caso. Vean, miren y observen. ¿Cómo paga la gente el pasaje en el ómnibus? ¿Cómo paga el pasaje? Primero vean, entonces Jaime nos ha dicho que miremos, entonces vamos a mirar con más atención, y más o menos lo que van a ver es esto, que la gente paga, chuy, cora, baja, mierda, baja, wow, acá, baja, baja, no, baja, chuy, chuy, cobre, chico, cobre, 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 así, ¿sí? Entonces, diablos, ¿no? Voy a practicar lo que Jaime me ha dicho. Entonces, acérquense al cobrador cuando estén cerca de bajar y llamen su atención. ¿Sí? No sé, diríjanse, joven, joven, joven. Tiene que decirle varias veces porque él, ¿por qué no va a voltear? Porque no es joven. ¿Qué es él? Chuy, on. Así voltea, ¿no? Oye, oye, chuy, oye. Ahí voltea. Entonces, como ustedes van a decir varias veces joven, porque son educaditos y están siguiendo el ejercicio, porque es importante el orden, como el te veo, estoy aquí, este es el orden, ¿no? Joven, joven, llama la atención. Sin dejar de mirar, estiran la mano y dicen, cóbrese, por favor. Fit lux. Como los cuentos de hadas, como los cuentos de hadas, el sapo se convierte en príncipe. Y van a ver ustedes la reacción de ese chico. Háganme caso, es una maravilla ese ejercicio, es una maravilla. Van a ver cómo ese chico inmediatamente va a decir al chofer, cuádrate, cuádrate, la señorita va a bajar, la señorita, ya no, baja, pie derecho, ya no. Te va a hacer bajar, hombre o mujer, te va a hacer bajar. Y si tienes alguien que hace el estudio contigo y sigue en el ómnibus, vas a ver cómo dos, tres paraderos más o gente que baja más, el chico nuevamente vuelve a ser un pobre diablo porque lo vuelven a tratar así. ¿Sí? Y ustedes dirán, claro, los micros, la gente miércoles, no, este país no lo cambia a nadie, ¿sí? Ahora sí termino, ¿sí? Mónica, estás ahí, Mónica se llama mi alumna, que cuenta esto, no me voy a olvidar jamás. Mónica era directora de cobranzas de una transnacional, ahí nomás voy, San Isidro, quinto sótano de esos edificios inteligentes, donde no trabaja gente muy inteligente, por cierto, solo el edificio. Esta chica cuenta en una maestría, en otra universidad, no en esta, cuenta, enseño en varias universidades, ¿te das cuenta?
Entonces cuenta a la clase, ¿no? El ejercicio que le mando a hacer, y dice: Jaime, voy a contar a la clase porque yo he hecho el ejercicio con el chiquito que me lava la camioneta en el carro. Primero quiero aclarar que ya no es el chiquito, se llama Javier. Averigüé que se llama Javier. Entonces les voy a contar una cosa bien bonita. Miren, antenoche le estaba dejando mi carro, hace dos días, dejando mi carro, y le digo: Javiercito, ten cuidado con los paquetes que tengo en la maletera, no se vayan a mojar. Entonces se me dice: no se preocupe, señorita. Doy unos pasos y escucho que Javier le dice a su amiguito: ¿has visto a la señorita cómo me saluda? Ella es mi amiga. Y la gente hace así, así. Lo que pasa es que hay pocas mujeres acá, pero los hombres no tienen su lado femenino que podrían decir: ¡ay! ¿No? Porque tenemos miedo que pensemos que somos maricones. Y no, también nos emocionamos, ¿sí? Porque esto es emocionante. Claro, si un ser humano, ese infeliz que lavaba carros, ahora tiene un nombre, existe, es importante para alguien, para Mónica. ¿Se fijan? Entonces, eso es. Eso es, eso he podido decirlo al inicio y me tomaba 5 minutos en vez de hablar una hora de lo mismo. Pero a veces hay que machacar, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias.